La PTH es sintetizada por las células principales paratiroideas siguiendo un mecanismo semejante a otras hormonas peptídicas. El principal regulador de su secreción es el calcio iónico extracelular, que además también es capaz de inhibir su síntesis. En presencia de hipocalcemia, la secreción de PTH aumenta con el objetivo de aumentar la calcemia actuando en sus distintos órganos blanco. Uno de los órganos blanco clásicos es el riñón. A nivel de las células tubulares proximales, aumenta la fosfaturia al reducir la expresión de los intercambiadores sodio-fósforo o NaPi y aumenta la síntesis de calcitriol, aumentando la actividad de la CYP27B1 y disminuyendo la CYP24. Con esto, el calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio y de fosfato. Por su parte, en las células del túbulo distal, PTH aumenta la reabsorción de calcio, aumentando la actividad de los canales de calcio luminales y los intercambiadores de sodio-calcio vasolaterales. En el tejido óseo, la PTH interactúa con las células del linaje osteoblástico y propicia la secreción de RANK ligando y factor estimulante de colonias granulomonocíticas y reduce la osteoprotegerina, propiciando la osteoclastogénesis, la acción y sobrevida de los osteoclastos. Con esto, aumenta la actividad resortiva y, por lo tanto, la calcemia y la fosfatemia. En condiciones fisiológicas, gracias a las acciones conjuntas a nivel intestinal, renal y óseo, siendo las intestinales indirectas, aumenta la calcemia, pero se evita que aumente la fosfatemia gracias al impacto renal de la PTH. Pero las acciones de la PTH son mucho más complejas y esto está en parte relacionado con el mecanismo de acción de la PTH. El PTH1R es el receptor de membrana común para PTH y PTHRP y es un receptor acoplado a proteína G que puede interactuar con diferentes subtipos de proteína G. La más relevante en la fisiología esquelética es la proteína GS y a nivel renal la GQ. Tanto la paratormona como el PTHRP al interactuar con el receptor generan una respuesta inicial breve en estas vías de señalización. Luego de esta respuesta, el receptor es endocitado gracias a la acción de una proteína que se llama beta-arrestina. La principal diferencia entre PTH y PTHRP es que una vez que está en el endosoma, PTH puede seguir activando la proteína GS para formar más AMP cíclico y en forma sostenida. Además, este complejo beta-arrestina-PTH y receptor puede activar una vía de las MAP kinasas que se llama ERK, teniendo señales mitogénicas. Entonces es momento de repasar los mecanismos por los cuales PTH afecta la calidad esquelética en el contexto del hiperparatiroidismo primario. Se cree que en condiciones fisiológicas el principal agonista de este receptor, el PTH1R, en las células del linaje osteoblástico es PTHRP. Entonces se generan dos acciones simultáneas. Por un lado, el aumento de la actividad de la vía osteogénica Wnt beta canónica, lo que se consigue al reducir la producción de esclerostina, que es un inhibidor natural de la vía, y otra acción, que es la estimulación de la osteoclastogénesis mediante el aumento de RANK ligando y la reducción de osteoprotegerina. Este aumento genera un aumento del remodelado esquelético tanto a nivel de la resorción como de la formación. Sin embargo, en el hiperparatiroidismo lo que se ve es que predomina la activación del receptor por PTH, con lo cual se genera una activación sostenida y una sostenida producción de AMP cíclico. Esto hace que la estimulación de ambos efectos sea diferente, con un neto predominio de las señales de la osteoclastogénesis por el significativo aumento de RANK ligando con reducción de osteoprotegerina. Esta sería una imagen aproximada de lo que sucede en el hiperparatiroidismo primario, claramente plagiada. Sin embargo, es interesante que nos detengamos a pensar cuál es el rol que tienen los osteocitos en esta compleja interacción.
Datan de mucho tiempo atrás los primeros reportes de un aumento del tamaño de las lagunas osteocíticas en el hiperparatiroidismo primario, así como en otras situaciones fisiológicas como la lactancia. Este fenómeno se conoce hoy como osteólisis osteocítica y aunque se desestimó su existencia durante bastante tiempo, fue reconocido a principios de este siglo. Aquí se ven cortes histológicos en los cuales animales murinos adultos fueron expuestos a teriparatida en infusión continua por 4 semanas. Esta imagen se ve a la derecha en comparación con controles. Lo que podemos ver es que las lagunas osteocíticas son de mayor tamaño, tienen una tinción ácida con hematoxilina y eosina y esto se correlaciona con una tinción en fosfatasa ácida que no está mostrada en la foto. Además, en la figura de la derecha vemos que el tamaño de las lagunas medida por microradiografía de contacto es significativamente mayor en los animales que fueron tratados con PTH que en los controles. Además de esto, los osteocitos se conectan mediante una red de procesos citoplasmáticos que se extiende en una red metida en el interior de la matriz ósea, que es la red canalicular. En este estudio lo que hicieron fue evaluar la mineralización pericanalicular mediante microscopía de rayos X. Como se muestra en la imagen a la derecha, analizaron una sección transversal de un canalículo y evaluaron la mineralización en el centro del canalículo y en puntos progresivamente más alejados a lo largo de esta línea. Compararon un grupo de murinos jóvenes con infusión continua de teriparatide por 6 días con otro control. La mineralización de los tratados se muestra en rojo en la imagen de la derecha y se observa que la mineralización pericanalicular es significativamente menor que en los murinos tratados. Podemos resumir que las acciones óseas de PTH no se limitan solamente a la resorción osteoclástica sobre las superficies, tanto endóstica, perióstica como trabeculares y javercianas, sino que se acompañan de una actividad resortiva que está realizada por los osteocitos que disponen de un sistema láculo-canalicular que tiene una amplia superficie y permite la resorción de cantidades significativas de mineral y que no ha sido suficientemente tenida en cuenta. Ahora vamos a dejar las acciones clásicas de la paratormona en el hiperparatiroidismo para conocer acciones más recientemente descritas. Muchos órganos expresan el receptor de PTH y pueden modificar su función en respuesta al aumento de los niveles de paratormona en el hiperparatiroidismo. El aumento del riesgo cardiovascular en estos pacientes puede justificarse en las acciones que tiene la paratormona a nivel del endotelio vascular, del músculo liso vascular, los cardiomiocitos y la corteza adrenal. Igualmente, las acciones metabólicas pueden contribuir a este riesgo. La PTH tiene receptores a nivel de los adipocitos, de los miocitos, de los osteoblastos y de las células beta, y en estas últimas puede comportarse como un secretagogo de insulina. Se ha descrito una relación entre el aumento de peso y el hiperparatiroidismo primario en este metaanálisis. Se reconoce que el aumento de peso en muchas ocasiones antecede al diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, por lo que podría ser independiente de la calcemia. Adicionalmente, se ve en los últimos 2 estudios que hay una reducción de peso o una tendencia a la reducción de peso, y estos 2 estudios son los que tienen los mayores valores de calcemia en la población, abogando nuevamente al efecto independiente de la PTH. Al considerar la composición corporal y la distribución de la grasa, de la masa grasa en estos pacientes con hiperparatiroidismo, se ve que el aumento de peso es a expensas del tejido adiposo y se trata de obesidad central. Con esto cabe preguntarse cuál es el primer evento que ocurre. Ya comentamos que la obesidad puede anteceder al diagnóstico del hiperparatiroidismo. Además, la producción del tejido adiposo de leptina aumenta en la obesidad. La leptina es en los estudios transversales uno de los datos que mejor correlaciona con los valores de PTH. Hablamos de la leptina circulante. Y además se demostró que
adenomas paratiroides y paratiroides normales tienen una respuesta a la leptina, resultando la leptina secretagoga de PTH. Por otra parte, la PTH puede afectar la función de los adipocitos. Se demostró en biopsias de tejido adiposo cervical de pacientes no obesos que los pacientes con hiperparatiroidismo primario tienen mayor expresión de genes relacionados con la inmunidad y defensas, como quemoquinas y metaloproteinasas, y a su vez ese tejido adiposo disminuye la expresión de genes del metabolismo, como desaturasas y la bomba sodio-potasio, con lo cual la relación entre la disfunción del tejido adiposo y el hiperparatiroidismo primario parece ser bidireccional. En relación a la glucemia y la insulinoresistencia, parece ser que las alteraciones que se ven en el hiperparatiroidismo primario son independientes del peso y de la hipertensión, y se encuentran alteraciones tanto en los pacientes con hiperparatiroidismo sintomático como asintomático. En estos pacientes aumenta la prevalencia de tolerancia a la glucosa alterada, diabetes y empeoran los parámetros de insulinoresistencia. Sin embargo, no hay estudios a largo plazo sobre la evolución de la alteración glucémica en el hiperparatiroidismo. En cultivos de adipocitos tratados durante 24 horas con teriparatides, se ha demostrado una disminución de la captación de glucosa relacionada con una alteración en la señalización postreceptor del receptor de insulina, debido a una menor expresión y fosforilación del sustrato del receptor de insulina, menor actividad de la quinasa AKT y menor expresión de los GLUT4. Esto puede explicar la mayor insulinoresistencia que se observa en los pacientes con hiperparatiroidismo primario. En cuanto a las alteraciones neuromusculares en el hiperparatiroidismo, su prevalencia reportada varía entre el 13 y el 93%. La mayoría de los estudios hablan de un empeoramiento subjetivo en la función muscular y de su mejoría con la paratiroidectomía, incluso en el caso del hiperparatiroidismo normocalcémico. La evaluación objetiva muestra resultados dispares en la bibliografía. No todos los estudios hallan alteraciones objetivas en la evaluación preoperatoria. Algunos estudios muestran mejoría objetiva de la función muscular con la cirugía y solo algunos estudios reportan que existe una correlación entre el grado de afección muscular y parámetros bioquímicos como la calcemia y la paratormona. Por esta evidencia, podemos decir que la extensa heterogeneidad en los estudios impide llegar a conclusiones generalizables sobre el nivel de afectación en esta enfermedad. En el músculo de pacientes con hiperparatiroidismo primario se ha descrito un aumento de la expresión de PTH1R y que la señalización dependiente de este receptor a nivel de las proteínas quinasa A se asocia con pérdida de la masa muscular en un modelo de ratón. Recientemente se describió la relación entre irisina y los niveles de paratormona en el hiperparatiroidismo primario. Irisina es un péptido con funciones hormonales que se produce por proteólisis desde un péptido relacionado con la fibronectina, el FNDC5. Su liberación aumenta con el ejercicio y es capaz de mejorar propiedades mecánicas y la masa del hueso, especialmente a nivel cortical, prevenir la atrofia muscular y aumentar el gasto energético y la termogénesis en el tejido adiposo. Se demostró que mujeres con hiperparatiroidismo tienen niveles significativamente menores de irisina en circulación que controles macheados y que miocitos in vitro tratados con PTH expresan menos FNDC5 y consecuentemente producen menos irisina, llevando esto a una menor masa ósea, menor masa muscular y mayor insulinoresistencia. Si bien aún se desconoce el mecanismo por el cual el hiperparatiroidismo se asocia a menor fuerza muscular e insulinoresistencia, la interacción PTH-irisina podría ser una pieza clave en ese tema. Los síntomas neuropsiquiátricos fueron descritos hace tiempo en el hiperparatiroidismo primario. Si bien la mayoría de los estudios sobre el tema tienen problemas metodológicos y muestras pequeñas, algunos estudios controlados se han publicado en el último tiempo. Estos estudios reportaron ansiedad, depresión y fatiga en los pacientes con hiperparatiroidismo primario,
aunque fueron inconsistentes los hallazgos respecto a la posible mejoría de estos síntomas con la cirugía. La alteración de la función neurocognitiva en el hiperparatiroidismo primario se ve especialmente en las áreas de comunicación verbal y abstracción no verbal. Recientes estudios aportan evidencia que la paratiroidectomía podría mejorar la función cognitiva. El mecanismo de este grupo de alteraciones aún no ha sido definido, pero se cree que podría tratarse de un efecto de la hipercalcemia que reduce la excitabilidad neuronal y los niveles de monoaminas. Aunque también se ha descrito la presencia del receptor de paratormona en las neuronas y se especula que esa alteración se relacione con apoptosis neuronal por aumento del calcio intracelular neuronal. O también se especula que las alteraciones puedan estar relacionadas con los efectos sobre la circulación cerebral que provoca la paratormona. Por último, se ha descrito un aumento del riesgo de cáncer en hiperparatiroidismos no familiares, tanto antes como después del diagnóstico del hiperparatiroidismo, aunque realmente existen muchos confundidores en estos estudios. Los cánceres descritos no son cánceres órgano específicos, incluyen mama, intestino, piel no melanoma, tumores hematopoyéticos, tiroides, urinarios, renales, pulmonares. Por ese motivo, se sospecha que un mecanismo sistémico se encuentre vinculado con la ocurrencia del cáncer en estos pacientes. Hay dos explicaciones posibles de esto. Una de ellas es que la presencia del receptor de PTH genere señales postreceptor en las células tumorales que resulten mitogénicas, antiapoptóticas y proinvasivas. Sin embargo, el hecho de que el hiperparatiroidismo secundario no se encuentre relacionado con el cáncer ha dado lugar a la posibilidad de otras teorías, como por ejemplo, que polimorfismos a nivel del receptor de vitamina D o enzimas del metabolismo de la vitamina D se asocien simultáneamente a dos eventos. Por un lado, el aumento del riesgo de cáncer y por el otro lado, a un aumento de riesgo del hiperparatiroidismo. Podemos concluir que los blancos clásicos del hiperparatiroidismo son el riñón y el hueso, este último no solo mediante el aumento de la resorción ósea, sino también por aumento de la osteólisis osteocítica. Pero además el hiperparatiroidismo primario se asocia con impacto cardiovascular, metabólico, muscular y neurocognitivo, y se encuentra asociado con el aumento del riesgo de cáncer, aunque estas últimas alteraciones no constituyen aún indicaciones formales del tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Muchas gracias.